Venezuela. Quiero explicar un poco la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional y la carta que la fiscal saliente Fatou Bensouda dejó con ese párrafo dedicado al tema de Venezuela. Ella dice: Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final en la medida de lo posible durante el resto de mi mandato. Quizás en anticipación a ese resultado, el Estado venezolano remitió un expediente solicitando a la sala que ejerciera control judicial sobre el examen preliminar quizás en anticipación de resultados ¿qué quiere decir esto recordemos que en diciembre del 2020 en el informe anual publicado por la fiscalía esta concluyó que existía una base razonable para creer que en venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde abril del 2017 por lo que queda claro el significado de esta frase de la fiscal también es importante decir que si bien la remisión de los seis estados partes que acelera el proceso de apertura de una investigación. El Estatuto de Roma establece que un Estado parte puede pedir la revisión judicial de la decisión de la fiscal de abrir una investigación, que es lo que ha hecho el criminal Tare William Saad. Un Estado parte puede pedir la revisión de la decisión de la fiscal de abrir una investigación. Seguimos. La fiscal también dice que este procedimiento permanece clasificado como confidencial pero a su vez regaña al Estado venezolano porque dice que ellos mismos publicaron lo que estaban haciendo cuando tenía carácter confidencial. Finalmente la fiscal concluye diciendo que entregó al nuevo fiscal Karim Khan su decisión junto con toda la documentación que la determina para la consideración de Khan y su decisión final. Venezuela. Estamos a las puertas de una investigación. La tiranía lo que ha hecho es tirar su último cartucho para tratar de dilatar ese proceso y de esa apertura. Así que Venezuela sí va a haber justicia, sí vamos a tener justicia.